Holis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Good evening. ¿Cómo Buenas están? noches. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a esperar unos minutitos. Yo sé que ahora sí nos vamos a conectar todos. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? ¿Cómo va con la plataforma? ¿Avanzado? Ya poquitos días nos quedan, les cuento. Ya poquititito días nos quedan. Ya estamos más para allá que para acá. Es el licenciado que en el laboratorio número 4 hay una pregunta que no acepta ninguna respuesta y algunas compañeras lo reportaron. Vaya, lo voy a volver a notificar porque ya, fíjense que les soy honesta, esa parte la ven los colegas. Y lo que yo hago es notificarle, ¿verdad? Para que ellos revisen esos elementos, los cuales están, quedan error. Ok. Sí, Sí. porque yo igual lo reporté ahí en el grupo a donde nos mandan ahí la información porque ya hice el examen y el laboratorio, pero esa pregunta es la que estaba ahí con esa dificultad, pero ya lo reportamos también. De acuerdo, perfecto. Perfecto. Marielita, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Aquí triste porque no lo vi mucho tiempo anoche. Me hicieron falta. Sí, ¿verdad? Solo Sí, 10 la minutos y ya. verdad es que no, 15 estuvimos, pero no pudimos reanudar la clase, así que ni modo. Sí. Tengo fe que ahora sí. A Okay, ver cómo nos va hoy. ya espero que sí. Yo espero que sí. Okay. Ya vemos 14. Ya vemos 14. Pues sí, voy a decir uno más, uno más. Ay, no. Mire que a veces de repente estoy viendo así, va. Me meto a ver la plataforma del TikTok y de repente me aparecen los likes. Uno más, uno más, uno más. Y, Dios mío, Dios mío. Ok. Vemos Casi estoy ya, 14. casi así estoy ya en la noche. Uno más, tío. Yo no necesito hacer live, le puedo. Ay, no. Ay, no. Como dice un amigo, el que sabe se divierte, dice. Ay, sí, él cierra con eso. Okay. Vamos a ver. Necesito. Okay. Ver. Me otra clase. Gracias, Farra. Buenas noches. Good evening. Ayer ya no me pude conectar, ni le pude escribir porque me tocó trabajar. Vaya, no se preocupe. De hecho, nos tocó que reprogramarla. Ay, no, Huguito. Perdón, no se preocupe, Farra. Fíjese que tuvimos que reprogramar la clase porque como tenemos que haber 18 personas para iniciar y les cuento, ya vemos quórum. Qué emoción. Sí, solo voy a notificar que ya estamos para que quede la evidencia. Por internet, chicos, compañero. Ahorita me rendimos. Ay. Ya vemos. Ya.
Okay. Así con con el airecito de la Rosa de Guadalupe. Okay, ahí nos decía Huguito. A mí me suelen aparecer, dice, los que dicen, gracias por la rosa. Ay, no, esa moda es bien extraña. Ya voy a estar yo igual diciendo, me electrocutaron, jóvenes, me electrocutaron. Muy bien, bien sabe Casey. Ah, ¿verdad que usted ve esos? Ah, o sea que usted ve besos en vivo, Casey. No, a mí me aparecieron, creo que son los NPC, creo que se llaman bien raras. Lo que pasa es que son unos personajes que aparecen en los videojuegos y son así como los personajes de relleno que hay de los videojuegos. Bien, jóvenes, qué emoción verlos nuevamente. Hoy sí, vamos a iniciar la clase. Bienvenidos, bienvenidas. Como les decía, los compañeros me hicieron falta ayer, pues por las políticas que tiene este curso en particular, pues no pudimos dar la clase, pero ahora sí, de verdad que qué emoción, ya me hacían falta, o sea que me van a hacer más falta cuando termine el curso. Ay, Dios mío. Bien, voy a tratar de no ponerme tan triste. Rapidito, vamos a pasar a asistencia, le voy a pedir que me ayuden con su presente rapidito. Vamos, Alejandra y Yesenia. Alejandra. Presente. Gracias, Alexandra Patricia. Presente. Gracias. Carlos Josué Morales. Carlos Josué. Gracias. Carlos Josué Morales. Así que está. Ay, okay. Cindy Gabriela Ventura. Presente. Gracias. Farra Alicia. Presente. Ok. Hugo Armando Rosales. Presente, Lic. Gracias. Y Dalia Claribel. Ok. Presente, Lic. Gracias. Ingrid Tatiana. Ingrid, no está. Jennifer Patricia. Jennifer. Presente, Lic. Gracias. Carlos, José Carlos Rivera. Presente. Gracias. José Mauricio Cetino. Presente. Juan José Carpio. Presente, teacher. Gracias. Casey Rosemary. Presente. Gracias. Lady Mariela. Presente. Gracias. Mariela Yamilet. Néstor Osvaldo. Marielita. Néstor Presente. Osvaldo. Gracias. Néstor, no está. Oscar Leonel. Presente. Oscar Leonel, gracias. Patricia Elizabeth. Patricia. No la veo. Samuel Enrique. Samuelito. Gracias. Santiago Ulloa. Santi. No lo veo. Ok. Sara Elizabeth. Presente. Gracias. Ah, ya, gracias, Santiago. Ya vi su asistencia. Ahorita. Y Sara Elizabeth me dejó presente. Jency Stephanie. Presente. Muy bien, vamos a dar inicio, señoritas, caballeros. A ver, ¿qué recuerdan que vimos la clase del día lunes? ¿Quién se recuerda que vimos en la clase del día lunes? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se recuerda? Prácticamente estuvieron viendo la optimización y la analítica. Ok, vimos. Y mencionaban allí cómo sacarle provecho a este tipo de herramientas de Facebook, ¿verdad? Y para identificar las métricas que ayudan a medir el alcance de aquellos resultados que andamos buscando a través de la campaña publicitaria. Y también mencionaban el Facebook Ad Manager y Facebook Analytics, que era más que todo para unas
analíticas más puntuales, digámoslo así. Ok, gracias, Huguito. El día lunes estuvimos hablando un poco de cómo hay que hacer el análisis, vamos a ver otros elementos, y veíamos también que es importante que cuando nosotros estamos trabajando con Facebook, pues no nos quedemos solo con lo que vamos a publicar, sino que también hay que analizar eso, porque ese análisis nos va a permitir tener información más específica y aparte de tener esa información, es decir, cuál ha sido el alcance, también la misma analítica nos va a arrojar otros elementos. ¿Qué tipo de elementos podemos encontrar, por ejemplo, en la analítica de Facebook o en Google, en Facebook Ads? Podemos encontrar, perdón, en la analítica, podemos encontrar elementos bien determinados. Nosotros pudimos haber pautado para cierto segmento, pero también cuando un público viene y comparte la información que nosotros hemos brindado o hemos publicado, también hay otras personas que lo ven. Es decir, el alcance se extiende. Entonces, cuando se extiende ese alcance, también recopila información. Nosotros a veces decimos, bien, voy a tirar, por ejemplo, una pauta donde haya un segmento variado. Un ejemplo, tengamos un segmento de 18 a 50 años, porque como a veces no tenemos claro de cuál es mi segmento, nosotros podemos tomar como un parámetro. Por ejemplo, no sé si Gabriela, recuérdeme en qué trabaja usted. De hilo y accesorios a crochet. Ok, accesorios a crochet. Por ejemplo, usted, vamos a poner el ejemplo de la compañera y no sé si está Alexandra por ahí. ¿Alexandra está por ahí? ¿Alexandra? Si no, vamos con Santiago. Bueno, en el caso de la compañera Gabriela, ese son accesorios hechos a crochet. Si ahorita le preguntamos, en el supuesto que estuviéramos iniciando, si ella todavía no tuviera definido qué tipo de población es la que le puede resultar o que le suene atractivo los productos o servicios, podríamos elegir en primeras instancias un público o un rango de edad variado. Y el mismo caso con el compañero Santiago, él creo que decía de los videos, si no mal recuerdo, de hacer videos. Si no, me corrige ahí en el chat, compañero, porque me dice que tiene problemas con el micrófono. Por ejemplo, si nosotros estamos dirigiendo un producto, un servicio, un segmento variado, probablemente, si usted no tiene clara la edad, ¿quiénes le pueden interesar? Una forma de poderlo hacer es eligiendo un rango de edad un poco amplio. Podría ser de 18 a 60 años. En la analítica, usted puede descubrir quiénes son los que más han visto sus publicaciones. Ejemplo de ello. Ahorita, por ejemplo, la compañera en el supuesto ya hizo una publicación, la pautó y esa pauta que hizo la hizo para un público amplio. En la analítica le arroja datos, por ejemplo, las edades, y ahí podemos descubrir que las edades pueden andar entre los 25 a 40 años. Puede que, dice compañero, es un emprendimiento. Aquí está. Tengo un emprendimiento de diseño gráfico, artes en Photoshop y videos aprendiendo en Premiere. Dice, manejo una página de un abogado, pero ese es el ejemplo que puse del abogado que es de Santa Rosa de Lima. Perfecto. Vaya, en el caso, no sé si me permite que usemos el o usamos el de los videos, Hugo. Perdón, Santiago. Para poner el ejemplo, el del abogado o el de los videos. Lo leo. Ok, el del abogado. Me dice el del abogado. Por ejemplo, en el caso del abogado, como estamos hablando de. Ah, ok. Estamos hablando de un servicio que en este caso son los servicios jurídicos. Y estamos hablando de productos elaborados en crochet, son dos
mundos diferentes, ¿verdad? Entonces usted dice, bien, ¿qué podría ser mi segmento? Por ejemplo, si el compañero dice, bueno, vamos a hacer una publicación que no sea orgánica, sino que ahora la vamos a hacer dirigida a, por ejemplo, podríamos pensar quiénes pueden buscar servicios jurídicos. Y usted dice, ¿será que una persona de 18 años en adelante, de 18 a 35 años estará interesado en servicios jurídicos? Cualquiera puede decir, no creo, o cualquiera puede decir, sí, porque muchas veces pensamos que un abogado nos puede solventar sus problemas legales. Es decir, si tengo alguna situación. Pero imagínense que aquí no estamos hablando solo de problemas legales. Por ejemplo, una persona de 18 años pueda buscar servicios de un abogado porque quiere hacer una compraventa de un vehículo, de un terreno, de un producto, etcétera. Por ejemplo, ¿qué otra forma o para qué otras cosas pudiese buscar una persona entre 18 y 35 años a un abogado? Podríamos pensar, se quiere casar. Por ejemplo, dice, ah, bueno, nosotros vendemos X productos y los vendemos con cierta garantía. No sé si podríamos utilizar los servicios de un abogado o, en su defecto, alguien que tenga una empresa y diga, mire, yo contrato personal así para la temporada, pero lo hago con contrato de trabajo. Y probablemente utilice los servicios de un abogado. Entonces, podemos pensar que hay una variedad. Y usted dice, ¿y entonces cuál sería mi segmento? Entonces, cuando nosotros hacemos la analítica en Facebook, nosotros podemos identificar cuáles son esas edades que tienen mayor interés en productos o servicios. O dice, bueno, está en Facebook. Y si me voy para Instagram, en Instagram veo que mi segmento sí son personas de 18 a 35 años, pero a lo mejor en Facebook las personas que son o están interesadas son personas entre 35 y 50 años. Entonces, aquí ya me dio un parámetro de decir a quién entonces tendría que dirigir, por ejemplo, mi próximo anuncio, a quién podría dirigir, por ejemplo, mi próxima publicación, si es el caso de una publicación que es o una pauta que es ya pagado. Pero si lo hago de manera orgánica, fíjense que aquí viene lo interesante. Si yo lo hago de manera orgánica, también puedo ver información y digo, ah, ok, en la publicación orgánica me he dado cuenta que muchos de los que buscan los productos elaborados en crochet son personas entre 45 y 60 años. Y usted dice, sí, pero lo que estoy haciendo son productos para jóvenes, porque ese probablemente pueda que sea en un primer momento la expectativa de la compañera. Pero a lo mejor quien busca el producto o servicio no es ese el segmento, sino que es un público ya bien específico. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que analizar los resultados de nuestras publicaciones me va a permitir también o me va a facilitar poder definir un buyer persona. Por ejemplo, el compañero dice, yo trabajo de manera orgánica, dice, con la página de Facebook para el abogado. Trabaja de manera orgánica. Si tuviera la oportunidad ahorita, compañero, de revisar la última publicación y vea la estadística, veamos de dónde nos visitan esos o de dónde son este público. Ah, por ejemplo, dice, mire, el abogado creo que decía que está en Santa Rosa de Lima. A lo mejor no solamente sea de Santa Rosa de Lima, pueda que sea los que menos lo ven. Pueda que sean personas que lo ven de San Miguel, lo ven de Usulután, lo ven de San Salvador, etc. Entonces, habría que ver qué tipo de información me está brindando la analítica y esto me va a permitir que yo pueda hacer un análisis más claro al momento de definir mi buyer persona. Luego vemos otros elementos, por ejemplo, si estos son hombres, si son mujeres, y si son mujeres, qué tipo de intereses tienen. Entonces, todos estos datos me los va arrojando la analítica y esto me hace que yo pueda interpretar y analizar esta información. A ver, ¿cuántos de nosotros hemos hecho este análisis o hemos revisado esta información? Así con toda honestidad, ¿o ya había visto usted esas estadísticas y no las comprendía cómo funcionaba? A ver, Carlitos, Casey, Farra. A ver, ¿quién me ayuda?
¿Y Dalia? Yo ya las había visto, pero no le había puesto mucha atención, porque realmente no sabía realmente qué refería cada gráfica, cada situación. Entonces, era como estar viendo una fotografía de Picasso y no entender qué decía. Entonces, igual ahí. Entonces así pasa a veces. Si uno sabe o no sabe interpretar lo que está viendo, pues por más que lo vea, no vas a ver cuál es el resultado, qué tengo que hacer para el siguiente paso si algo no me funciona. Ok. ¿Tiene alguna publicación vigente, compañero? Ahorita no la cerré el día de ayer. Ok. ¿Tiene, Tengo pero en tiene la publicación, pero fanpage? están inactivas. Vaya, no se preocupe que estén inactivas. Hola, Nos puede hola. compartir no se preocupe que estén inactivas. Nos puede compartir pantalla. Nos puede compartir Ahorita, pantalla pero de esa publicación para que lo veamos así como más específico con los demás compañeros. Me ayuda compartiendo su pantalla. Por favor. Déjeme entrar solamente aquí a Facebook, que lo tengo cerrado vaya. Ahorita. Vaya. Ahorita. Veamos. Ahorita vamos a esperar que el compañero nos muestre los datos. Santiago, si me puede contestar la pregunta. ¿Usted ya había revisado esas analíticas que tiene Facebook? ¿O ya las había visto en algún momento? En Meta, ok, perfecto. ¿Alguien más ha visto esas analíticas? Ok, es lo importante que ahí las va interpretando. Eso es lo importante. Ok. ¿Alguien más tiene página y había visto eso y usted decía, ¿y esto para qué es? Es decir, sin conocimiento y de causa, solo con sentido común. Correcto. Fíjense que es bien importante que cuando nosotros estamos en entornos digitales, los conocimientos empíricos, así como dice el compañero, ¿verdad? Sin conocimiento de causa. Me gusta más conocimientos empíricos. Con nuestros conocimientos empíricos nos permiten poder brindar esta o poder interpretar cierta información. Claro, no es lo mismo cuando nosotros ya tenemos claridad, ya bajo una metodología de cómo se hace esa interpretación y el por qué o para qué nos puede servir. Pero cuando nosotros tenemos nuestra fanpage o tenemos hacemos nuestras publicaciones, esta información la podemos interpretar. Aquí es bien importante que usted lo pueda identificar para que esto, cuando usted venga y diga, ok, voy a hacer una publicación, veamos a quiénes le llegó, veamos quiénes interactuaron, cuántas interacciones tuvimos, y así vamos viendo una infinidad de elementos que nos permiten poder mejorar para unas próximas publicaciones. Y dentro de la publicación, por eso les decía, creo que el día lunes. Y si no fue el día jueves, cuando hablábamos de las palabras claves. Y yo les decía, también tenemos que aplicar esas palabras claves para que cuando yo aplico una palabra determinada, al momento de hacer una pauta, esta también tenga su respectivo alcance. No sé si logró, Carlitos. Yo creo que tiene usted inhabilitada para que pueda compartir. Ah, permítame. Quiero ver ahorita. Quiero ver. Intente ahora. Ahí está. Bien, veamos. Ok, si quieres regresemos al anuncio, si nos permite que lo podamos ver. El anuncio. Ese cualquiera.
En ver gráficos lo hubiera dado. Era en ver gráficos. Aquí. Veamos. ¿Dónde aparece? No. Veamos nuevamente en las métricas, veamos. Okay. Dele en informes, por favor. Informes. Ah, es que está en noviembre. Póngalo en los meses anteriores. El que seleccionó lo tenía en noviembre, por eso creo que arriba. Arriba de anuncio seleccionado, al lado derecho. Al lado derecho, ahí. Vea si nos permite. No, no sé si se lee, no, no le escucho. Ahí está. Vea el mes de octubre. Ahí está la flechita. Ahí, por ahí. Por ahí. Actualizar. Okay, veamos ahora. Vale, ahí tenemos algunos elementos. Okay, pero no, no veo cuál. Dele en vista previa avanzada, porfa. Dele ahí en personalizar métricas, creo que le aparece. Ok, no. Veamos más abajo. Veamos qué le arroja en informe publicitario. Vamos a ver si se los arroja de una sola vez. Váyase, abajo de la crucita había un lateral con no gráficos. Ay, ya se me. Bueno, dele ahí. Bien. Abajo de la crucita ahí hay unos gráficos. Veamos si le. Ahí. Es lo mismo. Lo mismo nos aparece. Ok. Tiene desactivado el micrófono, compañero. Hola, hola. Hola, Hoy ahora sí. sí. Sí, vi que en esta parte no ni una vez me había metido. Yo lo veía cuando el mismo Facebook me lo tiraba así adicional. Pero qué miedo Ah, pues, eso. ah, pues le Sí. presento, ah, pues le presento la herramienta. Muy bien. Sí, pero Okay. esta es la herramienta correcta. Sí, toda esa es la herramienta. Fíjense que yo les voy a Me decir. saca. ¿Por qué los pongo a hacer los ejercicios a ustedes? Fíjense que si lo hago yo, usted va a decir, ay, pero es que a la le salió bien fácil. Prefiero que lo hagamos así para que veamos cómo podemos irla utilizando. Es decir, cómo nos vamos, póngalo desde el primero al 31 de octubre. Dele actualizar. Del 1 al 31. No, ahí no le aprecio. Que al Regresemos 38. al inicio. Regresemos al inicio. Váyase donde está la J. Váyase donde está la J. Ahí. Váyase ahí. Esa que estábamos viendo. Ok, esa, esa. No lo manda a la página principal. Váyase donde tiene el un hito. Ahí tiene uno, una notificación. Vamos, la notificación ya está. Claro, tal vez hacemos. Ok. Vamos, resumen de la Resumen de la cuenta. cuenta es.
Vaya, esos otros elementos que podemos ir viendo. Por ejemplo, este es ya de la cuenta, cuenta como tal. Bajémoslo un poquito. Por ejemplo, acá tenemos información, por ejemplo, los CTR de los costos por clic. Bájelo. Bájelo más. Vemos aquí más abajo. Ok. Como prácticamente no tiene nada activado ahorita, vámonos a la. Creo que por eso no nos da mucha información. Vámonos a la siguiente que tenemos siempre debajo de la que acabamos de ver, de la notificación. Ahí hay otra. Vea donde dice campañas. Véalo desde ahí. Veamos, por ejemplo, informes. Veamos en informes que le arrojan informes. A la parte exportada. A la parte exportada. Sí, pues ya. Solo crear nuevo informe, ver el rendimiento, dice. Ver el rendimiento del anuncio. Ok. Ok. Cierre esa ventanita pequeña. No, la otra. Bueno, veamos lo que tiene un costado. Veamos lo que tenemos a un costado. Muévalo ahí con el scroll. Vaya, acá este ya es un informe que nos tira, por ejemplo, el alcance que tuvo, las impresiones, véalo, síganlo moviendo, y algunos elementos. Ahí de que nosotros vayamos revisando y lo que gastó fueron 7.64 por esa campaña, por ese anuncio. ¿Cuántos días lo tuvo pautado? Solamente lo tuve 4 días. Es decir, retrocedo un poquito. Es decir, que tuvo un alcance de 2.416. Tuvo una cantidad de impresiones, es decir, comentarios y los de likes de 2.661. Sígalo moviendo a la izquierda. Ok. Ok. Acá no tenía estrategia para WhatsApp. Ok. Pero aquí eran dos anuncios los que nos está tirando el informe. Sí, dos anuncios en una sola campaña. En una sola campaña. Muy bien. Entonces, fíjense que esta información. Gracias, Carlitos. Ya puede dejar de compartir. Esta información, compañeros, como les mencionaba, ¿verdad? Ay, Dios mío, ahí está una compañera en línea. La información que nosotros vemos en las campañas o en la información que nosotros podemos ver en nuestros sitios, de alguna manera, esta información nos puede facilitar muchísimo más de lo que usted se puede imaginar. Claro, ahí es que nosotros vayamos viendo cada uno de los elementos que usted tiene y así, con esa información. Ahí no, ahí porque ya no, 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 para no probarle mucho tiempo a la clase, nosotros podemos ver la información, nos muestra la información, por ejemplo, si son hombres, mujeres, ahí ya no vimos, ahí le vamos a dejar la tarea a Carlos y los demás que tengamos página también revisemos si son hombres, son mujeres, qué tipo de lugares son los que están estas personas, otros elementos, por ejemplo, otros intereses, toda esa información se la va a arrojar la herramienta. Hola, Marielita, cuénteme. Lady Guevara o Lady no sé qué está escribiendo en el chat que se le apagó el teléfono, que si se puede aceptar de nuevo. Ya la acepté. Gracias, Mariela. Sí. Bueno, gracias. De nada. Sí, es que no la había visto como tenía la... Carlos estaba compartiendo la pantalla, no lograba ver si había alguien en espera. Ok, bien. Entonces, como les mencionaba, el hecho de poder analizar la información que tenemos o los resultados que nos muestra cada uno de nuestros anuncios, se le va a facilitar a usted
poder hacer que sus anuncios los pueda medir. Ahí es donde hablamos de la medición. Imagínese que usted viene y dice, voy a pasar desapercibido. Entonces, muchos me dicen, mire, Lick, es que fíjese que el anuncio no tuvo resultados. Y ahora pregunta, ¿cómo sabe que no le tuvo resultados? Es que yo no vi resultados, pero ¿a qué se refiere con que no vi resultados? La primera pregunta. No, pues sí, que yo esperaba tener muchos seguidores. Solo tuve tantos. Y a veces no vemos lo específico. Y era lo que les decía al inicio. Mire, nada me va a servir si yo ahorita estoy con un proceso o estoy con una campaña que mi objetivo sea fidelizar. De nada me va a servir llegarle a 10.000 usuarios si no voy a lograr el objetivo que es fidelizar. Pero si yo vengo y le alcanzo a llegar a 500 usuarios y los estoy fidelizando, ahí es diferente. Entonces, el hecho de poder hacer esta interpretación nos va a permitir tener mejores resultados. Ahora bien, los resultados o la interpretación de estos, ya vamos a ver qué elementos son los que nosotros vamos a poder interpretar. Dentro de esto, dentro de las campañas, nosotros podemos ver la tasa de clics o los CTR. Estos nos permiten poder determinar cuál es el porcentaje de clics en relación a las impresiones que se tienen. Es decir, ¿cuáles eran, decíamos, las impresiones? A ver qué me recuerda, que a mí ya se me olvidó. A ver qué me recuerda. Impresiones. ¿Cuáles eran las impresiones? ¿Nadie? Dios mío. ¿Nadie se acuerda de impresiones? A ver, ¿los escucho? ¡Olis! Vaya, Marielita, cuénteme. Ya la vi que ahí está. No, a mí se me olvidó. ¿Qué hice? Será el online. Yo creo que Casey los acaba de yo salvar. Yo creo que es como que los... Ah, bueno, vale. Así, yo pensé que eran así pero... como los clics. No, las impresiones. Que le daba las impresiones. Que le daba la publicación, ¿verdad? Así, las impresiones son los likes y todo lo que le hacemos. Toda la interacción que tenemos. Ok. Así, lo salvó Casey. Mire, que les iba a poner una tarea difícil. Ay. Vaya, ni modo. Lo salvó su compañera. Así, de aquí para allá, a puros comodines vamos a estar. Voy a preguntar y si no sabe, va a poder utilizar un comodín que va a ser un compañero o compañera que va a responder por usted. Nada más que todos usan un comodín. Así me pasó en una clase, les digo yo, vamos a poder usar un comodín. Y si no se puede usar un comodín, sí, les digo yo. Y me salieron como cuatro pidiendo comodín. No, ya no, les digo, ya tú. Hay que, hoy es abierto, no pueden ser más de dos comodín. No abusen. No abusen, les digo. Ok. Tenemos la tasa de clics, tenemos los costos por clic, es decir, se fijaron que el compañero nos colocaba en su momento. Gracias, gracias a la compañera del segundo. Veíamos que cada clic tiene su costo. Eso se hace haciendo una medición del engagement rate. El engagement rate se hace la cantidad de impresiones entre, perdón, es el alcance entre la cantidad de impresiones por el costo, nos da un valor de precio por clic. Eso lo podemos hacer manual, pero les cuento, la herramienta ya nos arroja también la información. Y yo, a mí me gusta que lo hagamos manual, ¿verdad? Pero también la herramienta. Una parte. Ah, ok, cuénteme. Ya encontré ahí las barras de mujeres y hombres que creo que estaba buscando. Si quieres, compártanos pantalla, pues, para que no nos quedemos ahí con la duda. Ok, gracias. Hoy sí.
Vaya, Creo que era la señoritas que y caballeros. necesitaba. Eso era lo que necesitábamos. Ok, o ya le dejé la tarea al compañero, ya llegó donde queríamos llegar. Vaya, acá si se dan cuenta, regresando a, tenemos por ejemplo datos demográficos. ¿Qué le aparece en plataforma, compañero? Digamos que le aparece ahí mismo a la parte de datos demográficos. ¿Qué nos aparece en plataforma? Veamos, nos aparece el alcance, los resultados. Como aquí es una combinación, ha incorporado Facebook, Audience, Facebook, Instagram y Messenger. Es decir, que ha incorporado varias aplicaciones. Es decir, que esto lo hizo a través de Google Ads. Esta publicación es de Google Ads o es Sí. de o de Facebook Ads. No, esta la estoy haciendo desde Facebook. En Ah, ok. Google solamente creé la página, todavía no la he puesto en. Ok, es Esa no sé la por qué me de. aparece. Ok, es la audiencia de trabajo que ha tenido. Facebook, Instagram, bájelo, que no hay más. Ok, vea al lado derecho donde dice tipo de dispositivo, no, al otro derecho. Tipo de dispositivo dice celular y computadora. Despliega esa ventanita. Diga solo computadora. Ok, mira los resultados que le da. Véalo solo el celular. Ahí nos arroja mayor interacción, es decir, que hasta nos arroja desde qué dispositivo lo hace. Véalo donde dice, no sé si es la misma, en datos demográficos, vuelva a datos demográficos. Bájelo. Vale, ahí tenemos datos Listo. demográficos. No, perdón, súbalo y después lo vamos a bajar. Acá tenemos el valor gastado en 5 días, el valor de la compra, bájelo, bájelo. Ahí tenemos, por ejemplo, la audiencia que tenemos es el 64% de hombres y tenemos un 36% de mujeres. ¿De qué era este comercial o esta pauta, compañero? Esta era por un llamado de acción al WhatsApp para venta de un, ¿cómo se llama? Un curso en línea. Un curso en línea. Es decir, que estos resultados son de los call to action. Sí, pero Ok. con llamado de acción al WhatsApp, nada más. Ajá, con llamada de acción al WhatsApp. Vea donde dice Colombia. Quiero ver qué le aparece en Colombia. Ok, no. Vuelva a El Salvador. El Salvador, abajo. Listo. Véalo. Ok, ahí tenemos información en relación a los datos demográficos. Ok, vuelva donde dice estrategia de WhatsApp. Ok, dele donde dice todos nuevamente. Acá. Ajá. Dele solo hombres. Dele en alcance. Dígale que quiere ver las impresiones. Ok, ahí nos da los resultados de las impresiones que ha tenido los hombres en relación a hombres. Y si se fijan, la gráfica nos muestra que tenemos posiciones sobre la anterior, entre 25 y 34 años. No, 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 25 y 34 años. Nos dice, empecemos, perdón, con el de 18. En el de 18 nos dice que 79 hombres vieron esta publicación a través, que es el 9%. Veamos el de 24, de 25 a 34. Nos dice que 114 personas, que corresponden al 13%, vieron esa publicación. Veamos el siguiente. Ahí tenemos 111 personas entre 10 y 35 y 44 años que corresponden al 12. Veamos el otro.
Nos dice otro 12%, que corresponde a 110 personas, entre 45 y 54 años. Tenemos entre 55 y 64 años, el 10%, y más de 65, ¿cuánto nos da? Tenemos a 64 personas. Veámoslo ahora por mujeres. Veámoslo ahora por mujeres. Licenciada. Hola. Entonces, como digo, yo estoy en esta gráfica. Prácticamente aquí me está diciendo que si quiero hacer remarketing lo tengo que hacer más de 25 a 45, 44 años si quiero mayor audiencia, porque son los que más han visto el anuncio. Así es, ¿verdad? Ah, esa ya me la eché a la bolsa. Vaya, esto es lo que necesita. Por eso le digo, a mí de nada me sirve que venga y le diga, mire, esto se hace así, así, así. Sí, al final lo que necesitamos aprender son ustedes, lo que necesitamos saber e interpretar cómo funciona esto son ustedes. Así que si se fijan, esto no es algo así que planificado, sino que va saliendo de acuerdo en el caso de las participaciones. Ojo con eso. En el caso de las participaciones, precisamente por eso les pido que lo hagamos. Veámoslo en relación a las impresiones. Váyase nuevamente a impresiones. Vea donde dice el alcance. Creo que le va a arrojar los mismos resultados. Sí. Veamos nuevamente en plataforma. Ok. Veamos donde dice alcance. Alcance, vea impresión, vea impresiones. Vámonos a resultados. Importe gastado. Veamos ambos. Computador y celular en los dispositivos. ¿Qué pasó? No cambió. ¿Verdad que no cambió? Vuelvo a poner. Ah, pues no vimos cuando cambió. No. Ok. Ok. Quiero ver. Bájale un poquito. Ok. Ahí puede denle descargar informes. Ahí, abajo. ¿Puede descargar el informe? En PDF creo que se lo va a lanzar. Un comprimido lo abro. La carpeta. Sí, abra la carpeta. Abra la carpeta. Ahora la carpeta no se la abrió. O abrir archivo, dígale. Va, espérame, es que viene un comprimido, lo voy a descomprimir tal vez. Esa no se la sabía, dice Carlita. No. Esa no me la sabía, dice. Y yo miraba lo que me tiraba. Solo los datos que le da. O sea, ¿usted creía que solo cuando había pauta podía ver esta información, Carlos? Sí, de hecho, cada vez que eso me tira el necesario. Abra, donde dígale, dele a la parte de la lupita, hay una carpeta. Arriba, donde está, hay una lupita. A la parte de la lupita hay una carpeta. Dile ahí. Esta es la que descargué ahorita. Ajá, pero solo está compartiendo. Yo la descomprimí. Yo solo... No, solo su cara. Fíjese que solo vemos su pantalla. No, pero... Solo vemos su pantalla, pero la de Facebook. Ah, pero... Ajá, creo que solo le dio. Solo le escogí una página. Ajá, dele, vuélvalo a intentar compartir porque solo vemos una página. Una ventana, perdón. Pero yo me quedé porque no lo veo. Voy a compartir, espérame. Sí, solamente le di compartir. Vuélvelo a intentar compartir.
Ah, pero es que no había visto la donde dice compartir todo. Ahorita. Ahí está. Vaya, tranquilo. Como casi no ando compartiendo pantalla. Vaya, sería eso. Esta Dele, ábrelo, descargué. ábrelo. Y estos fueron los que me arrojó. Okay, Y me da ábrelo. eso. Volvió a darle solo una pantalla. No, uy, compartir sonido. Dice, cuando le damos en compartir, le dice compartir sonido y, perdón, en la primera tiene que darle en la primera que dice screen, que es la pantalla, y ahí le da la opción de que pueda compartir varias pantallas. Si solo le da a la hojita, solo esa le va a mostrar. Ah, se oye la primera, no hay problema. Era la primera. Espérenme. Bueno, eso que está ahí es lo que me dan en cada archivo. No sé si logra verlo. Qué raro que se lo haya dado así. Voy a Todo llevarlo le dio después. así. Dele, abra el WinRAR, el archivo zip, dele ahí. De Y verdad, esos todo son se los que los me tiró piden. así. Todo se los lanzó así. Bueno, voy a revisar porque bien extraño que no se los haya tirado un PDF. Tira la gráfica bien bonita. Anda, pues ir intentando. Un lío, primera vez que me meto yo a eso. Ahí llega. Ahí, ahí, ahí le dejo, ahí le dejo tarea igual a los demás si pueden ver en sus. Gracias, Carlitos. Ahí sí nos ayuda a dejar de compartir pantalla. Oh, quiero ver. Okay. Ah, ahí había muchísima información que es para analizar también, y lo que les mencionaba. Si podemos hacer trabajar en las herramientas que tenemos, los que tienen página, por favor, revisen esas estadísticas, dele curiosear a todo eso. Créanme que cuando ustedes vengan, por eso decía, y me gustaban las palabras del compañero, y decía, yo por sentido común lo decía, yo le decía, es más empírico. El análisis de esta información nos lleva a poder tener mejores resultados, y ustedes van a ver que el anuncio no debe de quedar solo en el muy anuncio, ¿verdad? O hacerlo por hacerlo, sino que debe de quedar en lo que nosotros estamos tratando de dar a conocer. ¿Vemos mi pantalla, por favor? Ok. Luego tenemos, ya para ir resumiendo, ¿verdad? La formación, porque ya casi es hora de cerrar. Tenemos los costos por clic. También tenemos los costos por impresiones, que todo esto lo podemos ver en Facebook. Y el compañero nos mostró el ejemplo. También vemos el ROI, que es el retorno de inversión. En este podemos ver cuánto gasté y cuánto está retornando. Y no estamos hablando del retorno de inversión porque estemos monetizando, sino que aquí ya estamos hablando de un retorno de inversión de acuerdo a lo que nosotros hemos invertido versus lo que nosotros estamos generando para con nuestros, en el caso de nuestras ventas, ¿verdad? Por ejemplo, usted dice, bueno, voy a hacer una campaña donde voy a invertir $5. Y a lo mejor cuando usted vino a ver, hay 10 personas, 5 personas, 3 personas que le están comprando sus productos y servicios. Usted dice, wow, si bien es cierto, solo 3 personas me compraron. Pero si usted ve la comparación, es un ejemplo bien fortuito. Si usted ve la comparación, invertí $5, pero de esos $5 que invertí, me compraron 3 personas, pero entre estas 3 personas me gastaron $100. No sé si me voy a entender con eso cómo funciona también el retorno de inversión. Y luego vemos otros elementos. Ah, y contestando a la pregunta, compañero, cuando usted me decía que si esos datos me podían permitir hacer un remarketing, sí, esos datos nos van a funcionar y nos van a servir para que nosotros podamos hacer un remarketing ya orientado a un segmento en particular. O si ya no teníamos claro quién era ese segmento, esta información nos arroja para poder ver de qué manera yo oriento nuevamente una publicación a ese segmento en específico.
Luego tenemos, por ejemplo, los análisis de los escenarios, donde vemos el reconocimiento de la marca, y las métricas. También vemos los escenarios de conversión, los costos por clic, el ROI. Vemos la interpretación, entre otros elementos que nos permiten poder tener claridad hacia dónde nosotros hemos llevado nuestros objetivos. Muy bien, así rapidito. Habiendo visto esta clase un poco más práctica, les dejo la tarea a los que tenemos fanpage que revisemos esas publicaciones. Y así, rapidito, dos participaciones, el aprendizaje de esta jornada. Dos participaciones, ¿qué ha aprendido o qué es lo nuevo que se lleva en esta jornada? Los escucho y las escucho. Han estado bien calladitos. No. Han estado atentos, lo diré así mejor. Han estado atentos. Los escucho. Vaya, Idalia. Yo veo que Idalia está con ánimo de hablar. Cuéntenos, Idalia. No, lo que pasa es que estoy como sorprendida porque a veces nosotros utilizamos el Facebook únicamente como una distracción, pero ya adentrándose un poco es como un mundo del cual tenemos que aprender. Entonces, cuando el compañero iba abriendo todas estas ventanas, por así decirlo, o sea, yo asombrada, porque con honestidad se lo digo, no, nunca lo había visto, y me quedo como que sorprendida y pensando a la vez que tenemos que practicar un montón. Así. Ok, excelente. Bueno, ya se dieron cuenta que hay muchísimo de dónde trabajar. Hay muchísimo. Gracias, Idalia. ¿Otra participación del aprendizaje que se lleva? Veo a Casey y a Leonel con ánimo de compartir. Vaya, los escucho. Leonel así ha estado completamente callado. Ya me afligió, Leonel. Los escucho. A ver. Ajá. Bueno. Realmente hemos estado poniendo. Bueno. Dele, compañero. No, solamente ahí estábamos poniendo atención, pues viendo ahí cómo es el proceso, ¿verdad? Porque realmente es bastante interesante y pues lo que se hablaba al inicio, ¿verdad? Cuando uno comienza, quizás ahí el compañero José Carlos pues, ya tiene un poquito de experiencia, pero cuando uno comienza lo que decía, ¿verdad? Que cuando una de la publicación que uno hace, que una, dos, tres personas ya pues tengan alguna interacción, ya eso ya es ganancia, ¿verdad? Y pues por lo que verifico ahí en cuanto a lo del el tema del pago que hay que hacer y todo eso, pues que es, en mi caso, pues para mí es más factible iniciar, como lo hablábamos al inicio, sin ningún costo para poder, poder, ¿cómo se llama?, comenzar a probar eso y sobre eso, pues, ya dar el siguiente paso, ¿verdad? Pero sí, es bastante interesante, pues, porque en la teoría uno muchas veces tiende a confundirse, pero ya en la práctica es más sencillo verlo de ese punto de vista, ¿verdad? Eso sería prácticamente mi aprendizaje de este día. Muy bien. Solo sumándole al compañero, le voy a la palabra a Casey. Si bien es cierto, las publicaciones orgánicas son sumamente importantes que las hagamos para posicionarnos o darnos a conocer, también es importante que cuando nosotros venimos y decimos, ok, es momento de hacer una inversión, no es que vamos a ir a hacer una mega inversión. Si se fijan, en la inversión que incluso el compañero no es ni alta ni baja, es significativa porque estamos hablando como de $7, creo yo, 5 más o menos, en los cuales usted dice, bien, $5, no es que estén, así que lo vamos a encontrar en los árboles, pero es factible comparado a, por ejemplo, si yo me quiero pautar en radio, si me quiero pautar en televisión, si quiero comprar una, bueno, con el hecho de comprar un roll-ups o los banners de pie, que, o los que tienen su arañita y todo,
Solo el hecho de comprar un roll-up anda como por 35, $40 y usted dice, wow, y me va a funcionar solo si lo destiendo y me lo están viendo. Y en cambio, acá con pequeñas cantidades, sabiendo orientar la campaña, puede tener muy buenos resultados. Y sí, comencemos con algo orgánico porque cuando nosotros venimos y tenemos una campaña dirigida o ya la tenemos bien específica es porque nosotros tenemos claro el objetivo que llevamos. Y por eso decíamos en algún momento, sí es importante que tengamos muchísimos amigos, muchísimos seguidores, porque estos me van a ayudar a crecer de manera orgánica. Pero cuando nosotros venimos y creamos un anuncio, ese anuncio debe estar claro y orientado a un segmento específico. No quiere decir que voy a venir al que le llegue, ¿verdad? Sino que a alguien en particular y que esa inversión, si voy a invertir 1, 2, 5, $10, que esos $10 tengan una muy buena tasa de retorno de inversión. Ok, bien, gracias compañero. Ahora sí, Casey, no la vamos a dejar con el ganas de que participe. Bueno, la verdad que ha estado para mí muy entretenido esto por la analítica de datos, ¿verdad? A veces siento que es lo de pautar, lo de las campañas, le ayuda bastante al emprendedor, porque con una mínima inversión le podemos llegar a mucha gente, a comparación de, no sé, anunciarse en vallas publicitarias, en la tele, en la radio, o sea, es muchísimo más grande la inversión. Además de esto, con esto de analizando los datos, podemos hacer remarketing y yo veo, o sea, lo que está invirtiendo el compañero, yo lo hallo accesible, ¿verdad? Entonces, y también, aparte que estamos teniendo el conocimiento, ahora entiendo el por qué usted puso el ejemplo de una persona que pagaba $200, creo. Realmente yo me sintiera, o sea, como que... Sí, tal vez $20 usaron para la cantidad de seguidores que hicieron, o sea, fue tirar el dinero o se lo robaron. Entonces esto nos ayuda a nosotros no caer en publicidad falsa o que unas personas que no tengan el conocimiento nos lleven, digamos, la publicidad de nuestro negocio. La verdad que me ha gustado mucho. Muy bien, excelente. Sí, era lo que decíamos en algún momento y por eso cuando le compartí la historia al compañero, él se quedó sorprendido y de hecho él hizo su práctica. La práctica no la va a hacer más de $1, o sea, él claro, sí la hizo con un poquito más, pero no llegó ni a los $10, la hizo creo que con 5 o 6, no me recuerdo exactamente el dato, pero no la hizo ni con $10. Y él se sorprendió que en poquito tiempo había alcanzado lo que no logró alcanzar, por eso le digo, cuando él nos dijo, yo pagaba $200 mensuales durante 5 meses, yo le digo que hasta la presión se me bajó en ese momento, yo casi ahí que... Me desmayaba de ver que lastimosamente le habían vendido a él algo que no era funcional. Y le digo yo creo que las personas que le dijeron que le iban a apoyar desconocían completamente lo que estaban haciendo, le digo yo. Y es por eso que es importante que cuando nosotros tenemos oportunidad de aprovechar estas formaciones, lo hagamos. Y con ustedes ha sido bien, bien particular que... Hemos tenido una cantidad X de poder detallarlo paso a paso, cómo funciona en cada uno, en este caso en Facebook. De igual manera, con el compañero que les menciono, con ellos creo que tuvimos, como era un curso de marketing digital en entornos presenciales, creo que tuvimos solo 4 horas para Facebook, pero en esas 4 horas hicimos muchísimo y claro, siempre yo les motivo a que hagamos nuestras propias preguntas, que investiguemos, que analicemos, que si hay dudas, pues que las preguntamos sin ninguna pena. Entonces, como les menciono, el hecho de poder hacer este ejercicio nos permite poder tener una mejor, un mejor panorama. Y se lo decía, ¿verdad? A mí, créanme que nada me cuesta compartirles y esto se hace así, así, así. Y usted dice, ¿eso es fácil? ¿O de qué me sirve que lo hizo la facilitadora si a la hora de las horas nos quedamos solitos, ¿verdad? Entonces, por eso siempre les pido apoyo a alguno de los participantes
para que lo vamos haciendo paso a paso y que eso también le genere a los demás interés en hacerlo. Porque le preguntan a Carlos, el pobre Carlitos no sabía que lo íbamos a poner a que nos compartiera hasta la pantalla ahora. Ok, así, para cerrar, Carlitos, el aprendizaje que se lleva. De verdad, pues ponerse un poquito más a manipular el Facebook, leyendo desde la publicación. Anteriormente yo lo miraba, lo que me arrojaba el anuncio cuando yo me metía. Pero si te pones a revisar cada cosa, darle clic ahí a lo que va dando, pues te va diciendo directamente qué es lo que uno quiere saber. Pero, por ejemplo, yo me quedé de a qué personas tengo que dirigir, digamos, el mismo anuncio, pero ya en las personas específicas. Entonces, incluso la edad, si va a ser hombre o va a ser mujer. Entonces te tira todo ahí. Lo que pasa es que nosotros lo publicamos en la buena de Dios, a ver qué onda. Entonces ahí es Así, a lo el que caiga, problema. ¿verdad? Ahí a Sí. lo que Y después caiga. decimos, eso no funciona. Así, justo, justo así, así va. Que come que adivina, Carlito. No, es importante que ustedes puedan definir, por eso les digo, yo creo que hasta los aburro, les digo yo, porque la clave del éxito en entornos digitales. Mi criterio muy particular es la definición de un objetivo concreto, de un objetivo claro, de un objetivo con metodología SMART. Y si se fijan, todo ha sido en base a metodologías. Claro, cuando nosotros ya tenemos mayor práctica o lo hacemos de manera constante, ya usted no va a tener que estar ahí, ¿cómo voy a plantear un objetivo? Al inicio puede parecer tedioso, pero cuando llegamos a la parte de análisis, usted se da cuenta y dice, sí, había que tener una base para poder llegar a esto. Muy bien, jóvenes. El día viernes, creo que no vamos a tener clase, nos veríamos hasta la próxima semana, el día lunes. Por favorcito, pongámonos al día con la plataforma. Terminemos todos los ejercicios que hay ahí. De igual manera, voy a volver a reportar el tema de la pregunta que no aparece, que aparece incorrecta. Descansen, sueñen bonito, nos vemos el fin de semana, perdón, nos vemos hasta la próxima semana, tengan un bonito fin de semana y a estudiar, ¿verdad? Así que cualquier duda que tengamos, sí los invito a que si tienen sus páginas que las revisen y si en algún momento pueden enviar las capturas de pantalla de alguna de las publicaciones que haya hecho, por favorcito, mándelas para que esto también no solo nos quedemos con la experiencia del compañero, sino que vivámosla nosotros también. Así que pasen una bonita noche y descansen. Nos vemos la próxima semana. Se cuidan. Buenas Buenas noches. noches. Gracias, igual, descansen.